delanteros y con todos mis compañeros. ¿Se ve para pelear este Barcelona 2015 y los campeonatos y los grandes objetivos que se quieren lograr en este año? Sí, uno siempre busca esos objetivos y creo que hay un buen equipo, un gran grupo, muy, muy tranquilo y con muchas ganas de querer ganar estos dos campeonatos que tenemos. ¿Ese primer grupo será la base de un equipo titular, Alex? Creo que hay que... Hay que esperar y eso tienes que preguntar al profe. Pero él es el único que sabe, uno trabaja y después cuando te ponen en el campo de juego tienes que aprovecharlo. ¿Será difícil ganarse una titularidad acá? Creo que para todos es difícil acá, porque son, no solo juega uno ni dos, sino jugamos en sí 27, los muchachos que están igual afuera quieren con más ganas de ganarse un puesto acá y creo que se te vuelve un poco difícil, pero es una pelea sana. No hay... Que uno quiere competir, ¿no? No hay drama en cuanto a la adaptación acá en Guayaquil. No, muy bien, creo que me siento muy bien y a pesar de cuántos días he estado acá, creo que me siento muy tranquilo y me gusta mucho. Alex, primero buen partido ayer, parece que va siendo buena dupla con Marlon de Jesús ahí. Sí, y aparte de que con Marlon, creo que sabemos que con Marlon, puede ser con Marlon, con Blanco, con Federico y creo que en sí, igual Armando que se fue, creo que también son jugadores muy... Muy, con mucha trayectoria, con mucho nivel de juego, creo que esos son pocos los delanteros que están ahora en el momento y ahora hay un momento de mucha pelea, ¿no? Alex, ¿está consciente de que la gente se va ilusionando con sus actuaciones? Sí, creo que poco a poco y primero hay que hacer las cosas de la mejor manera, con calma y siempre con humildad y con buen día. ¿El pálpito para esta noche amarilla? Creo que muy bien, estoy muy, muy tranquilo y esperar. La fiesta es de ellos y nosotros tenemos que hacerlo de nosotros, porque quedamos a poco tiempo ya para salir campeonato. Lo que ya muchas gracias.